Hola, muy buenas tardes. Segundo momento con las noticias culturales en tiempo real. Mi colega Miguel Moret nos comenta sobre el proyecto Beyond Roots. Veamos. Beyond Roots es una iniciativa de emprendimiento local que desde su sede, ubicada en el centro histórico, promueve la cultura de nuestra raíz afro, el orgullo mestizo y el empoderamiento de la mujer. Encabezado por Adriana Heredia, una joven a quien muchos conocimos en principio por sus consejos para el cuidado y embellecimiento del cabello rizado, representa mucho más, con una serie de productos y servicios que se extienden, llegando hasta la actual Pasarela Safari, colección que nació en uno de los momentos más duros de la pandemia y que pretende inspirar y llevar en un viaje a muchos. Beyond Roots se unió a la celebración de su quinto aniversario con otras iniciativas como Anda Publicitaria, especializada en la comunicación, Oasis Nelva, quienes comercializan plantas utilitarias y su empleo en la mixología creativa, además de Ciclopapel, enfocados en la producción de papel manufacturado de forma ecológica. Todas las anteriores convergieron en un safari creativo, que tomó como sede en la calle Teniente Rey a Espacios Creativos, lugar donde mostraron en comunión su diversidad y expresión, con estanes interactivos, pasarelas de moda, cócteles de autor y mucho más. Continuamos con informaciones del panorama internacional. No demasiado lejos del legendario Museo Hermitage de San Petersburgo, el Museo de Arte Callejero acoge una interesante combinación de galerías y cultura urbana con una fábrica de plásticos en funcionamiento. Es una especie de simbiosis. La fábrica no cierra. En primer lugar, es una fábrica verdadera, pero influenciada por el museo. Es un encuentro y una interacción que, en mi opinión, beneficia a ambas instituciones. La idea surgió en 2012, cuando la fábrica celebró una fiesta del graffiti en algunas instalaciones abandonadas de la fábrica. Desde entonces, el lugar se ha convertido en un imán que atrae a un número creciente de artistas, entre ellos jóvenes artistas independientes y amantes de los grafitis. El museo fue establecido en una fábrica de operaciones para unificar la estética industrial postsoviética y el arte callejero moderno. También es un punto de atracción para los vecinos de la zona y turistas de todo el mundo. Algunas fotos son realmente interesantes. Cuando los artistas comenzaron a venir, realizaban unas pinturas realmente extraordinarias. Vimos algunas dentro de la fábrica. Me gustan, son buenas obras. El museo tiene dos secciones, con una exhibición permanente en la que predominan los murales de los artistas modernos rusos de arte callejero. También hay otra sección donde se celebran exhibiciones temporales. Para los turistas, la fusión entre el mundo industrial y el arte proporciona una experiencia artística extraordinaria. Es sorprendente ver dos tipos de actividad aquí, el arte y la ingeniería. Y estas personas que provienen de diferentes áreas podrían unirse para hacer algo interesante tanto para personas con una mente más técnica como para personas con una mente más creativa. Para mí esto es increíble. Los organizadores aseguran que el espacio del museo se ha convertido en una ciudad en una ciudad. El área tiene señales varias especialmente diseñadas y que representan los nombres de los fundadores del museo y los artistas callejeros. La colección permanente incluye más de 6 obras de artistas contemporáneos que pueden ser considerados como parte de una excursión por la vida industrial. Así yo me despido por hoy. El próximo fin de semana le espero con otras noticias culturales, justo aquí en tiempo real.